en mi memoria el grato recuerdo. Amigos de Pesca Magdalena, acá estamos en un nuevo programa para todos ustedes. A mis espaldas, un arroyo. Estamos en el mes de septiembre, un día fresco, ventoso, donde vamos a intentar hacer la primera de arroyo acá en Magdalena, la primera pesca de tarariras. Venimos a hacer muy lindas pescas, tanto de tararira, bagre de mar, en los últimos programas. Y bueno, vamos a ver qué pasa con estos arroyos magdalenenses y ya... La especie está activa, estamos con un invierno que se hizo largo, estoy de campera, así que la temperatura todavía no es la adecuada. Un arroyo donde lo encontramos con mucho caudal, fue un invierno lluvioso, no se ve vegetación, son puntos que estamos teniendo en contra para esta pesca, pero bueno, acá estamos, con las ganas y la intención de mostrar tarariras, de volverlas al agua, porque estamos viendo... En varios grupos de pesca o publicaciones en distintas redes sociales donde están matando todas las tarariras. Así que, bueno, nosotros como medio de difusión de la pesca no nos queda otra que pescar, devolver y tratar de incentivar a la pesca con devolución de esta especie que cuesta tanto que se reproduzca, que crezca la población y cuesta tanto acá en la provincia de Buenos Aires de que lleguen a grandes. Por eso, bueno, un poquitito acelerado con el tema de la pesca de la tararira, motivado por lo que estamos viendo. Está siendo muy castigada la especie. Y bueno, los moderadores de los distintos grupos, que tampoco toman cartas en el asunto, no dejan publicar libremente. Estamos viendo bolsas llenas de tararira, gancheras llenas de tararira. Y bueno, es buen momento para mostrar... Lo que realmente para nosotros es lo correcto, que es pescarlas y devolverlas, tratar de llegarle a la gente joven con la devolución de esta especie, porque siempre decimos, la gente grande ya es muy difícil de que cambie el hábito, pero hay que apuntarle a los jóvenes. Y bueno, este año estamos siendo testigo de la matanza de tararira que se está haciendo en todo el territorio argentino. Así que bueno, vamos a tratar de dar con alguna y... Lo más lindo, motivar a la gente a que las devuelvan. Vamos a ver cómo nos trata el arroyo hoy. Un campo lleno de barro, difícil acceso. No vamos a tener acceso a ciertos puntos de este arroyo con la camioneta, pero bueno, vamos a hacerle frente. Vine mano a mano con Matías. Y bueno, vamos a ver, amigos. Quédense que por ahí tenemos suerte y con algún señuelito podemos dar con algunas tarariras de este... Hermoso arroyo que en la temporada pasada nos dio tarariras de muy buen nivel acá en Magdalena. Muchachos, tenemos la primera. No llegué a la filmación porque me quedé empantanado ahí. Muy buena. Qué tararira, Matías, para arrancar el taruchódromo. Gordísima. Muy buena, ya había atacado dos veces. Bueno, como dijo Matías, ya había atacado dos veces y ahora fue decidida. Impresionante. No, amigos. Como dijimos con Matías hace un rato, ya perdimos una hora. Ahora perdimos dos horas, pues llegamos a las 12, son las 2 y 5 de la tarde. La primera que movió es una hermosa tararira para arrancar los señuelitos en Magdalena. Qué bien, qué alegría porque... Estoy agitado todavía. Poco movimiento, poca respuesta, nada de actividad. Le tiramos con lo mejor que tenemos, todo con artificiales y la
La verdad que no estaba pasando nada. Y esto nos da ahora el ánimo para saber que están y tirarle con todas las ganas. Taruchón para arrancar, ¿eh? Arrancamos el taruchódromo con un taruchón y vamos al agua. Y hay que embarrarse, Matías. Yo ya me mojé todo, así que dale vos también, ¿eh? Bueno, ahora sí le vamos a tirar con ganas. Estamos en una curva donde el viento no pega. Vaya, amiga, gracias. Y fue a su mismo lugar, ¿eh? De ahí la sacaste. Bueno, estamos en una curva donde el agua no pega. Zona de juncos. Dijimos que si no atacaban acá, no atacan en ningún lado, pues. Está espectacular este lugar. Si bien no tenemos la temperatura buena del agua, es como que ahora empezó a calentar un poquito el sol y vamos teniendo los resultados. Bueno, amigos, así arrancamos, ¿eh? Matías volcó todo el agua. Lo dijo, se hizo cargo. Ahora no sé, tomaremos el segundo termo, que es el que está frío. Bueno, amigos, salud. Estamos pescando tarariras en Magdalena. Bueno, como vimos un poquito, nos vinimos a otro lugar. Ahora hemos movido 800.000 metros, lugar donde pescábamos bien el año pasado, donde pescábamos bien con paseantes. Pero bueno, quise poner yum porque por ahí no está tan activa en superficie la tararira. Y bueno, amigos, acá tenemos otra chiquita, pero bueno, tararira, en fin. Muy bien, amigos, vamos al agua con goma yum, cuchara giratoria, como vieron en el programa que hicimos en el Delta. Está tranquilo el arroyo acá, está muy lindo. Vamos a seguir intentando. De acá vamos a sacar un par, tengo el presentimiento, porque hay vegetación, no tanta como en verano, pero están dadas las condiciones, amigos. Surucho, pesca y camping. En 25 de mayo, número 723. Vení a conocer nuestras playas, nuestro balneario, nuestro río. Vení a Magdalena. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. En el balneario municipal de Magdalena te esperamos en el Rincón del Pajarito. Alquiler de cabañas por día, parrilla, proveeduría, televisión con cable. Búscanos en Facebook. Bueno, amigos, más grande la tuya es, pero de las dos que saqué yo, esta es más grandecita, linda esta trucha, ¿eh? Respetable. Bueno, vamos a seguir tirando porque vinimos más temprano hoy, no vinimos como en pleno verano, que venimos 4 o 5 de la tarde. A las 12 del mediodía ya estábamos acá porque sabíamos que íbamos a tener que trabajar. Y la hora, increíble cómo se pasa, nos quedarán 2 horas de pesca como mucho, así que vamos a meterle pata a ver si terminamos el programa taruchero acá en Magdalena. ¿Qué viene? ¿Eh? Al golpe fue esta, Matías, tiré. Saqué
más que vos, pero no ni cerca el tamaño de la que sacaste vos, Matías. Eso es lo que tiene la pesca con goma y cuchara, es mucho más rendidor que los señuelos tradicionales de superficie, pero no tiene la emoción y la adrenalina de la explosión de los señuelos arriba. Pero bueno, hoy como estamos en una situación de que recién estamos arrancando la temporada, está medio inactiva la especie, le estamos dando yo particularmente de lleno con este tipo de señuelos. Amigos, seguimos con más. Acá está Matías. Acá es el lugar donde Matías el año pasado perdió la más grande de la temporada por no hacer lo que está haciendo ahora, que era bajar e ir a buscarla. Matías estaba allá en aquella punta. Ya está mojado igual, Matías. Intentó meterse porque se le había trancado el señuelo y se echó para atrás enseguida porque lo pudo destrabar. Bueno, difícil la maniobra acá, ¿eh? Pero ahí viene otra. Las que sacó Matías, mejores. A ver, agua pisate ahí, Matías. Muy buena, esa es. Bueno, ahí tenés. ¿Qué es eso? Todo fleco. Una hélice, cuchara. ¿Qué tenés ahí, Matías? Una cuchara. Bueno, amigos, vamos a sacar una foto y vamos a devolver. Bueno, muy buena. Linda coloración, sanita la tararira. Y al final estamos haciendo una muy buena pesca, ¿eh? Porque la primera hora no tuvimos ni un pique, la segunda hora una sola. Y ahora en este recorrido mejoramos la cantidad. Sacamos varias seguidas chicas y otra que de respetable porte ahora. Estamos en el lugar de las grandes, amigos. Quédense ahí. Bien, amigos, seguimos con otra. Otra más. El sector de Matías es este, ¿eh? Ya vamos con la devolución. Bueno, está el vientito soplando, pero acá al haber barranca alta no perjudica tanto en el arroyo. La pesca complicada para señuelos de superficie, ya que no hay vegetación. Todavía falta mucho calor para que, bueno, las plantas hagan superficie. Y mientras tanto estamos con goma yum, muy parecido a la pesca que se hace en el delta. Goma yum, cuchara giratoria o cualquier tipo de goma con cuchara giratoria. Así estamos. Muy buena, se viene la temporada. Arrancamos bien. Estamos en septiembre, primeros días de septiembre, así que no llegamos a la primavera y ya estamos teniendo muy buena pesca de tararira. Bueno, esta es la que le rompió la goma a Matías recién. Mientras Matías estaba por cambiar, tiré yo y me agarró. Una tararira que chiquita, muy voraz. Bueno, entretenida está la pesca, superando las expectativas. Más de la manera que encontramos el arroyo, sin una cancha buena como para tirar señuelo de superficie. Bueno, otra al agua. Está poniendo lindo y hoy no nos podemos ir como nos vamos siempre cuando se esconde el sol, porque hay unos huellones. Llegamos, pusimos la doble en la camioneta, pasamos de casualidad, así que no da para quedarse encajado hoy. Tenemos un ratito más de pesca, calculo que una hora más y ya vamos a estar emprendiendo el regreso. Muy buena y activa la pesca de esta tan buena especie. Como siempre vuelve. Pinturería El Proveedor de Marcelo Rivasuc te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo.
ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras, los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto. AM Autocenter en Necochea 1752, Magdalena, te ofrece polarizados del automotor y arquitectura, laminados de seguridad, limpieza de interiores, lustrados, encerados, restauración de ópticas, sacabollos y accesorios para tu auto. Visítanos, trabajamos con Visa, crédito y débito. Contestándote la pregunta a vos, amigo, que preguntaste qué señor lo tiraba acá. Y este no falla, este va en todos los lugares. Impresionante lo que paga la goma Jun con cuchara giratoria. Estamos pescando tarariras ya en primavera. Bueno, amigo, chiquita, ya sacó el Valen, sacó Piki. Pero bueno, esta es la primera cosa. Encajado el equipo para buscar este programa. En el programa anterior, va, en los bloques anteriores que habrán visto que ya estuvimos acá. La semana pasada pasamos de casualidad. Esta semana llovió. En el final de la vez anterior que vinimos dijimos, vamos más temprano porque tenemos que pasar unos pantanos. Bueno, hoy los volvimos a pasar los pantanos y nos quedamos en uno, encajamos. Pero bueno, entramos en calor de esa manera. Menos tiempo de pesca ahora porque estuvimos media horita encajados más o menos. Llegamos 2 de la tarde, nada que ver a la otra vez que aparecimos a las 12 del mediodía. Y bueno, hoy como viniste vos, Nacho, y tenés que volver, vamos a tocar más temprano que la otra vez. No sé cómo nos va a sacar de acá, amigo, ¿eh? Cebando mate, no sé de qué manera. Pero bueno, acá estamos, amigos. Tarariras de primavera ya. En un arroyo que está igual que la semana pasada, pero esta semana hubo más temperatura, así que por ahí movemos las grandes hoy, amigos. Vamos pescando, vamos pescando. La de recién fue que me tiró. Bien el cabezón, ¿eh? Porque cuando estábamos haciendo la introducción, él dijo, me tiró acá abajo. Ya la tenemos. 2 en 5 minutos acá, ¿eh? Estamos en una zona de junco, un día que marcaba menos viento en Wingurú y llegamos acá y hay viento, así que lo vemos medio crespo al arroyo. No son condiciones buenas para elegir el lugar, pero bueno, evidentemente están acá, entre el junco y donde se hace más estrecho el arroyo. Probamos en aguas anchas y la verdad que no tuvimos suerte. Bien, Matías, bien. Ahora no sabés qué poner, Nacho, si goma con cuchara o señuelo duro, porque Matías pescó con señuelo duro. Le voy a agarrar el bomber que tiene allá, preparado. ¿A quién? A usted. Hoy me había agarrado, lo agarré justo al vuelo, ¿eh? Me agarró un señuelo que ya tenía preparado, cuchara y goma, y lo había puesto en la... Se lo puso en el mosquetón de él. Ah, ¿sí? Sí, ya iba con eso, le frené el carro. Bueno, amigos, lo interesante, lo bueno de ya conocer el arroyo que nosotros nos acordamos, cómo pescábamos años atrás, justo en este lugar. Y bueno, yo le decía a Matías que acá era donde pescábamos tocando el fondo. En la época que veníamos con Walter, Barcho y todos los muchachos. Así que bueno, Matías anda con uno medio paletudo que le puede regular la profundidad
porque es una paleta metálica donde va regulando, así que siempre decimos, hay que acordarse con que uno pesca en cada lugar. Vamos, vamos a probar. Bueno, Matías ahí tuvo dos piques al toque con uno que fabricó él, parecido al Chunter Bite de Z-Man. Al Charter Bite. Vaya uno a saber cómo se dice eso. De Z-Man. Porque el verdadero, el original, quedó. Lo dejamos en las piedras. Quedó en la piedra de la semana pasada. Así que bueno, hubo que tirar a cancha uno fabricado por Matías. Bueno, amigos. Vuelve al agua, estamos barranca alta. El señuelo que Matías está tirando al agua es un señuelo que está bastante más lastrado con plomo. Una cuchara con. Cuchara, goma, sí, anzuelo común, pata larga. Y el lastre está acá en la cabeza. Sí. Bueno, viene rasqueteando males. Los muchachos de la carnada. El que está encarnando bien yo ahora. Con galletita. Bueno, dos piques al hilo acá. De los muchachitos. Bien, Nano, tu reaparición, crack. Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Bien. ¿La escuela? Bien. Estás siempre en el mismo lugar, ¿no? Sí. Bueno, foto y al agua, master. A ver, Nano, el pantalón. Esa es la peludeada que pegamos con la camioneta para entrar. ¿Qué vamos a decir en CAS? Bueno, vamos al agua. Salen con carnada, salen con señuelo. Todavía no podemos dar con ninguna muy buena. Pero estamos en un lugar donde nos puede llegar a dar una muy buena. Bueno, tenemos el pique con otra. No llegamos a filmarlo porque cuando arrancó la cámara ya la tenía afuera. Chica las tarariras por ahora. Esperemos que mueva alguna grande, ¿eh? La gente está esperando eso. Ahora, yo con este, mirá. Con el paseante, a ese se le van a tirar las grandes nomás. Bueno, amigo, a mí nadie me filma, ¿eh? Goma Redfish, cuchara Redfish. Y tenemos otra tararira más con señuelo en esta tarde que se está poniendo muy lindo acá. Miren cómo va esto. Ya va parando el viento. En un lugar muy bueno de buena actividad. Y bueno, amigos, ya la vamos a largar al agua. Bien, amigos, con la goma Redfish con cuchara, ya la había tirado mucho con zoom y tuve respuesta, pero no las pude sacar. Cuando pasa eso, es bueno cambiar el tipo de señuelo que estamos tirando, porque ya la tararira deja de darle bolilla al que ya ataca varias veces. Y bueno, cuando le pasas con otro, vuelve a tomar. Vamos a seguir, amigos. Tenemos otra, amigos, con la amarilla bien, bien fluo de Redfish. Hoy come barata la tararira. Tenemos opción cara, goma Zoom, opción barata, goma Redfish. Foto y al agua. Bueno, muchachos, amigos que están viendo Pesca en Magdalena, esta es la tarucha que agarró otra goma de Redfish y ya volvió al agua. Se puso un espejo, nuestro arroyo, paró el viento. Estamos en buenas condiciones para hacer esta pesca. Nos está faltando tamaño, pero la actividad está muy buena. Sigue la goma Redfish. Tercera lila, impresionante esta, ¿eh? Disponible en Surucho, amigo. En Surucho tenemos para todos los bolsillos. Hay cucharas baratas de menos de 100 pesos. Hay cucharas caras de más de 100 pesos. Hay paquetes de goma barato de menos de 100 pesos. Y hay paquetes de gomas caros de más de 300 pesos, para que tengan idea. Ahora estamos con opción económica. Las gomas de Redfish que salen 90, 100 pesos más o menos, las tres gomas. Y la cuchara de Redfish, que está barata también, menos de 100. Y rinde, porque con esta misma ya es la tercera. Vamos al agua y seguimos pescando.
Redfish viejo nomás. Redfish viejo nomás. Impresionante esta goma. Tiré ahora 4 tiros, tuve 3 piques. Impresionante. Ya me quedé sin porque una me agarraste vos. Otra la detoné y esta ya la detoné también. Bueno, amigos, impresionante. Impresionante la goma Redfish. Es esta. Bueno, chiquitas, no tenemos sorpresa todavía, pero estando Redfish en el agua, todo es posible. Seguimos con la Redfish, amigos. Son todas iguales, Son todas iguales. Pero las tenemos a todas arriba. Con la Super Redfish, papá. Me dio la pesca. Se lo voy a dedicar a Pablo Juan. Que me dice, no, vas a pescar con la Yum nada más. Con la barata no vas a pescar. Para vos, amigo. Pablito. Todo con la Redfish hoy. Muy bien, amigos. Todas sacadas del mismo molde. Algunas un poquito más grandes, otras más chicas, pero no damos con ninguna bestia todavía. Sembrado una semilla, pues me siento labrador y tendido a tu costado, vigilante y protector. Voy cuidando que el capítulo